Buenos días, RD. Nosotros estamos hoy felices porque hoy arribamos a nuestro primer aniversario y contando. Hoy es martes 30. El año pasado era lunes 30. Hoy es martes 30. Muchísimas gracias por su sintonía. Bienvenidos, caballeros, y ustedes. Gracias, María. Bienvenida tú también. Bienvenido al público que durante estos 12 meses ha estado ahí con nosotros. Verdad que nos sentimos más que satisfechos de arribar a nuestro primer aniversario. Gracias, gracias de corazón. Sobre todo a toda esta gente linda que nos escribe mensajes de felicitación. Y sobre todo gente, de manera muy especial al Círculo Delta. El Círculo Delta nos manda un mensaje bellísimo, María, que no sé si ahorita, más tarde, lo podemos compartir. Ahí están nuestros amigos, léalo, María. Okay. El general Altuna Tezano, el general Jaque López. En nombre del Círculo Delta se une al regocijo de arribar al primer aniversario de Buenos Días RD, un espacio plural que nació con el compromiso de orientar a la sociedad dominicana con responsabilidad y objetividad. Nuestras felicitaciones a doña María de los Ángeles, Ángela Costa y Pedro Jiménez. Enhorabuena. Ahí, muchísimas gracias. General Altuna, general Jaque López, Guzmán Fermín, La Jara Solá y todo ese equipo. Rudy González, Rudy González, mi amigo, nuestro gran amigo, colega periodista y publicista, que tiene, me va a matar, que tiene la columna. En el Nacional, no, en el Listín. ¿El que está en la Cancillería? No, ese es el Duvernay. Okay. Yo te digo ahora, es un gran amigo. Acuerdas. Pero gracias a todos ustedes, al Círculo Completo, al doctor Rondón, que pertenece al Círculo también, por estas consideraciones. Gracias de verdad, don Ángel. Buenos días, República Dominicana, compañeros. Bueno, después de esta felicitación del Grupo Delta, yo le voy a perdonar el mal paso que han dado, pero bien. ¿Y cuál es el mal paso? Bienvenido, Samuel. ¿Cuál es el mal paso que ha dado el Grupo Delta? El grupo mal intelectual. Eso, así no es que decían a las mujeres cuando salían embarazadas en la casa. Un mal paso. Un mal paso. Un mal paso o un mal movimiento. Va a haber que un mal cálculo. Va a haber que rescatarlo. Miren, muchachos, dentro de felicitaciones y todo esto, brevemente, yo quiero que ustedes me permitan referirme al tema de las tres últimas personalidades, figuras públicas, funcionarios públicos que fueron mencionados por la el Consorcio Internacional de Periodistas, que tiene aquí como afiliada a la periodista Alicia Ortega, que difundió un inextenso trabajo de investigación que dio al traste con algunos nombres de personas que supuestamente habían también participado en la estructura de corrupción que tenía instalada en el país la compañía Odebrecht. Ayer faltaba, y uno se encontraba raro, que esta persona no había sido llamada a capítulo, el señor Guzmán Ibarra. Ustedes recordarán que el señor Guzmán Ibarra, desde el año 2004... era subadministrador. Es la segunda vez que va, pero la primera vez. La primera fue muy secreta. Sí, es la primera vez. Pero que no, se, yo lo vi cuando entró. Que se sabe. Pero que saliera entró, a los medios. Salió, sí, yo lo vi. Él visitó, parece de manera voluntaria, no por una citación. Sí, parece que no lo recibieron. Lo citaron, sí. Pero no salió nada a la luz pública. Y parece que los papeles no están claros. No están claros. Y entonces tuvo que volver a la Procuraduría. Exacto. ¿Qué cuando dice? Cuando tú no viajes a la Procuraduría, si el dinero, hay problema. Si el dinero y los contables están en Panamá. Mira, este señor, ¿qué es lo pecaminoso? El pecado no es que usted le trabaje como asesor jurídico, como asesor financiero a una entidad. Usted tiene ese derecho. Ahora, ¿dónde comienza el país a dudar? Y con el país nosotros, que somos parte de él. Bueno, este señor era subadministrador del Banco del Estado, el banco por donde se manejaban los pagos a la multinacional Odebrecht, y desde el año 2004 tenía 15 años aproximadamente, 14 años, en esa importantísima posición. Él era el encargado de las cuentas públicas. Oigan lo que le estoy diciendo, cuentas públicas. O sea, cada contrato de un particular con el Estado, él tenía que manejar esos recursos y las erogaciones de esos dineros. Odebrecht montó una estructura bajo un capítulo complicado y delicado, que es
él era el responsable de la línea de crédito. Exacto. Cuando tú tienes una obra y estableces un que el gobierno te autoriza una línea de crédito, es para que esa obra no se paralice. No se detenga. Haya o no cubicación. Exacto. Tú tienes una línea abierta, okay, de pago. Así es. Es como una chequera. Una chequera. En efectivo. Entonces, firmada. Ese concepto... Que tú vas pagando, se acuerda a lo que gastas. Era delicado bajo la coordinación de las obras estatales. Es complicado. Entonces es sintomático y llama la atención, ¿por qué escogerlo a él? Para una como asesoría. Asesor donde hay 2,500,000 asesores. ¿Por qué escogerlo a él y pagarle $1,000,000? Así nomás. No, pero párate ahí, Pedro. Escogerlo a él en función de qué. O sea, hay asesores en materia financiera en torno a Odebrecht. En todo el mundo, no. Así en el es. Continente, no, no en este hemisferio, en todo el mundo, de África aquí, tiene asesores Odebrecht, que para una consultoría no tenía que contratar a un fulano de aquí. Ni un funcionario que público. No tiene un expertise internacional. Exacto. Pero tenía una condición muy especial, que era lo que le interesaba a la multinacional, y cuando tú partes del esquema utilizado, no solamente en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica y el mundo donde ellos estuvieron, es que ellos identificaban los eslabones para armar su estructura. Yo tengo aquí quien firma el contrato, ¿verdad? Pero tengo quien le lleva el contrato para que lo firme. Después tengo el notario que ha de notarizar ese contrato. Después tengo el que lo registra en procuraduría. Pero después yo tengo el que hace el libramiento y la cubicación. Pero tengo el que me va a erogar los fondos. No se le escapaba nada. Ese funcionario del Banco de Reserva, yo me imagino que tenía que hacer su declaración jurada. Sí, claro. Cada cierto tiempo. A él le tocaba, entonces. Pero no va a salir ahí, María. Porque no hay manera de que se... Porque cuando yo hago mi declaración jurada, yo lo que pongo son las acciones que tengo en mi compañía. Y activos. Yo soy presidente de GEPROSI. Y tengo ahí el 97% bueno, de las acciones. Está bien, Ángel, pero se supone que usted tiene que tener tiene que poner efectivo en banco, propiedades. Sí, pero que ese pago no está en mi cuenta, no. Está en la de GEPROSI. Uh-huh. En la empresa. En la empresa. Uh-huh. Entonces, la empresa yo lo único que estoy diciendo es que yo tengo acciones ahí en mi declaración de bienes. Exactamente. Ya. Una cantidad de acciones, sí, pero no se sabe cuánto. Pero tú no sabes, eso no aparece ahí. Eso no nunca aparece. Va a aparecer. Es lo que tú tienes a título personal. Cuando tú ves que Pedro declaró el año pasado que tenía 20 millones, pero no ha anotado Osama, no está Yomarito, los millones están guardados allá. ¿Cuál fue ese Pedro que declaró eso? No, olvídese de eso. No, mire, sé. Entonces, señor Ángel Acosta, ¿es difícil en este país darle seguimiento a...? No es difícil. No, lo que no se hace. Pero no es difícil. Okay. Porque si yo declaro que yo tengo acciones en Osama... Que no se le da seguimiento. Y cuando yo hago mi declaración, tengo... ¿Es verdad o es mentira? Alguien tiene que auditar. Es verdad, él tiene una acción. Ajá. ¿Y cómo ha crecido esa empresa? ¿Y cómo ha crecido esa empresa? Exacto. ¿Y qué me están pagando a mí allá? Exactamente. Y qué tiene. O sea, eso no se hace. No. Porque la declaración jurada es como una... ¿Es un juramento? No, es un juramento, pero además jurídico. En el país no tiene el rigor de la auditoría. Sí, o sea, yo puedo declarar, no, que tengo 500 millones de pesos. Perfecto, esa es mi declaración. Y ya está. ¿Quién año que viene me declaro en quiebra. Sí. Perfecto. ¿Quién lo demuestra? ¿Quién le da seguimiento? No, nadie lo audita. ¿Por eso? ¿Quién le da seguimiento de saber si es verdad o es mentira? Que yo declaré que tengo una propiedad en Moca de 1,000,000 de metros cuadrados en una finca. ¿Usted va ahí a ver si es verdad? No va ningún auditor de ninguna entidad a verificar eso. En el pasado. Es un simple requisito. En el pasado, ese concepto se utilizaba para declarar lo que yo me iba a conseguir en el puesto. En el futuro, tú proyectabas lo que futuro, te iba a ganar del puesto. En el futuro, sí. Por ejemplo, en el argot militar, sin salirme del tema, ¿ustedes saben cuál es el lenguaje que se utiliza allí cuando ponen un coronel a dirigir una institución o a un general? ¿Cuánto me busco? ¿Cuánto deja el puesto? Yo lo he escuchado. Y yo, pero ya es una empresa que te están dando. ¿Cómo que cuánto deja? Y no se supone que tú vas a un servicio a proteger un área determinada del país, por lo cual te pagan y te dan muchísimos privilegios que no se lo dan a todos los ciudadanos. Esa es la cultura que tenemos en República Dominicana. ¿Cuánto me busco? Entonces proyectan, si yo tengo 10 millones, declaro 30. Para cuando salir con los 30 ya están legitimados. Eso es lavado de activos. Sí. Aunque usted no lo quiera creer y las autoridades se hagan de la vista gorda. El señor Ibarra
Hay otros que no se pueden declarar porque lo tienen en caleta. No, lo tienen en caleta. Lo tienen, si le hacen una auditoría en las casas. Un abrazo a mi amigo. No, relaje con eso. Por favor, mira, señora Costa. Deje ese amigo tranquilo. Tómese un poquito de café. Él dice, que yo no tengo la documentación que me piden porque un abrazo a Rafael. Mis contadores están en Panamá. No, tú tienes que tener una contabilidad aquí en el país, no me venga a mí con ese cuento. Claro. Tú sabes, tú tienes que tener una contabilidad aquí, porque el dinero tú lo recibiste aquí, y el Estado Dominicano, de todas las ganancias de cada individuo, de cada sociedad, recibe lo que se llaman sus impuestos sobre las rentas. Y no fue aquí que lo y paga anticipo, también. Y paga ITEVIS, y fue aquí que te contrataron a ti y a tu empresa, reconocida no sé a dónde, reconocida por la posición que tú ostentabas, porque para nadie es un secreto, y ahí yo me atrevo a hacer juicio de valor, porque todos sabemos lo que significa cuando tú tienes una posición de mando, para los interesados en esa posición, todas las ofertas que se hacen, cómo se triangulan las operaciones financieras para tú beneficiarte y prevaricar de la posición que te dieron. Entonces tú tenías 14 años y tienes 10 siendo asesor de Odebrecht, pero qué sintomático, qué gente con suerte, igual que el que dirigía la bolsa de valores. Hoy, ¿por qué no van donde Ángela Corte? Yo tengo unos hermanos que son los mejores economistas que hay en este país y nunca han recibido una asesoría de más de 100 mil pesos, 200 mil pesos. Y se comen a Ibarra vivo en esa vaina. Han estudiado más que él porque han tenido más tiempo para hacerlo. Pero esa gente no tiene esa suerte. ¿Saben por qué no tienen esa suerte? Y ese privilegio, porque no son funcionarios públicos. Ese señor, yo, y me perdonan, ayer debió quedar detenido cuando dio esa horrible declaración, esa penosa declaración que lo inculpa más que es culparlo, de que sus cuentas y sus contadores están en Panamá. Panamá es un centro de lavado de activos. Ahí están todos los offshore y todos los centros para triangular las operaciones de los cuartos malhabidos del mundo, como lo es Gran Caimán y como lo son otros paraísos fiscales de la región. Ese señor debió quedar detenido. ¿Sabe por qué, Ángel María? Porque ese señor ahora va a ir a destruir todas esas pruebas que tiene. No, no es que lo condeno. Es que el Código Procesal Penal dice, si yo presento un peligro para la investigación, el Ministerio Público tiene el deber de sacarme, aislarme. ¿Y dónde que se aísla? Con una de las 7 medidas de coerción, quizá, con la que se llama prisión preventiva. Quizá él lo llevó los papeles. Ah, ¿dónde? ¿Tú no oyes que tiene que ir a Panamá a buscarlo? Pero tú no oyes que él mismo lo dice, que va para Panamá y el procurador lo deja y se, déjalo que se vaya para Panamá, que tú lo vayas a buscar allá, ya no lo oíste. Eres tú que lo vayas a buscar allá. Porque tú sacaste a Temo Montá, que es una figura de primer orden, de su casa en pantaloncillo, y a Radamés Segura y a André Bautista. Entonces este príncipe tú, así no. Así no, porque yo voy a dejar de creer. Es que tú no sabes a dónde llega ese príncipe también. No, no, yo no sé dónde llega. Yo te digo lo que yo pienso. Uh-huh. El otro, Andy, los tres deberían estar presos. Es más, el que menos cuenta tiene es Andy. ¿Sabes por qué? Porque Andy no era funcionario público. El pecado de Andy, bueno, el pecado de Andy lo cometieron los que lo contrataron en el gobierno para que lo asesorara. Pero él no es funcionario público. Yo voy donde me contratan, si me pagan. Era juez y parte. Ahora, los otros dos, el señor Gibre y el señor Ibarra, sí eran funcionarios públicos. No, pero hay un pecado capital, claro, en el caso de Andy. Andy no podía ser asesor del gobierno, claro, por eso digo, por lo menos de Punta Catalina, en la contratación, en la evaluación financiera, claro, del proyecto. Okay. Y a la vez ser lo mismo para el otro. Para Odebrecht. Para el que está vendiendo. Para, no puede ser. Para que Odebrecht compita para ganar la... No, no compita Dios porque mía. Finalmente, María, la oferta económica es un proceso secreto. Y muy secreto, y lo manejó una empresa, y lo manejó una empresa norteamericana que creo que no va a poner en riesgo su prestigio. Sobre la licitación yo no tengo duda. No, yo tampoco. Sobre la licitación. Y yo le voy a decir a algunos miembros de la comisión que designó Danilo, que ahora andan huyendo y como que tienen miedo. Perdón al país. Que yo no estoy, que yo estoy claro que la licitación, no, porque ellos solamente estudiaron la licitación. La licitación no es el problema. Lo que vino el problema no es la licitación. Y si yo licito y esa licitación está viciada porque el asesor de Odebrecht es el mismo asesor del gobierno, claro, yo como notable no firmo esa porquería. Digo, no, eso está raro.
Eso hay que investigarlo, yo no voy a firmar eso. Excúseme, señor presidente, yo no firmo, no pongo mi firma. Pero la licitación... No investigaron nada. En todo caso, Pedro... No investigaron nada. Si a alguien hay que perseguir porque hay vicios en la licitación... A Stanley Consult. A Stanley Consult. No, y a quienes contrataron. No, porque la contratación... No, Pedro, una empresa fue contratada... Yo te mando a robar la cartera al coordinador. No. ¿Es una cadena? No. Eso es lo que le llaman asociación de Marichol en derecho. Hay una contratación... Yo me asocio para cometer un delito. Hay una contratación se encargó pública internacional, proceso, ¿sí? Pedro, para que una empresa, para el gobierno sacar las manos de la licitación. Que nunca la sacó. Que no vi la razón por qué no hacerlo, ¿eh? Porque la verdad que el gobierno... Yo no voté por Stalin. Pero, sí, pero no se trata de votar, Pedro. Es una... Está como en el ayuntamiento. Es una... Tabico, ¿tú sabes lo que hace? Todos los contratos que emanan responsabilidad lo hace el PNUD. Yo no voté. Pero eso es transparencia. Transparencia el PNUD. Sí, es transparencia. Sí, es transparencia. Sí, porque ahora... Lo malo que... el PNUD para que le dirija el país. No es Danilo que tiene que dar respuesta, es Stanley Consulting. No es Danilo. No, yo no estoy hablando de Danilo. Danilo no era que estaba ahí. Sí, él es que está ahí, claro. No, yo no estaba... Danilo no tuvo que ver esa licitación. El presidente delegó en sus funcionarios. Señores... tenemos que irnos a la pausa, pero antes de irnos Ibarra, a la pausa, Pedro, ya. Pero yo estoy de acuerdo con Pedro que no debió quedar ayer. Debió quedar ahí, María. El procurador sabrá lo que va a hacer, lo que está haciendo y lo que debe hacer. Según su conciencia y según lo que... Conciencia, la ley no es conciencia. Y según lo que... la línea que le bajen. Señores, ayer don Gonzalo estuvo en el Palacio Presidencial, el señor... Aquí dice que también estuvo Miguel Vargas en ese encuentro a su salida. 2 horas de reunión. Tiene, por favor, beba por ahí el cortecito que te enviamos el día de ayer. A su salida, él pues reiteró que está sopesando sobre sus aspiraciones y que en esta semana, aunque había dicho lunes o martes, pues hablará al país en torno a su decisión definitiva de si va o no va a presentarse como precandidato y sumarse a los otros que ya están corriendo hace tiempo. Si así fuere, imagino que tendrá que renunciar del Ministerio de Obras Públicas para estar pues en consonancia con los demás precandidatos. El único que no ha renunciado de la presidencia del Senado es Reinaldo Pared Pérez, pero bueno. Ayer Reinaldo también dio otra rueda de prensa. Estuvieron muy activos. Vamos a oír lo que dice don Gonzalo a su salida. Ahí está Claudia. Todos están activos, María. Acompañando a don Gonzalo. Ayer Domínguez Brito dio otra rueda de prensa. Ahí le ofrecieron su apoyo doña Tati, Chupani. Chanel Rosa Chupani. Me ha llevado como 6 gente entre los dos. Claro. Cuando Chupán ha sido ya, de mi querida amiga Sandy Locoa le había dado su apoyo a través de las redes sociales. Sandy, sí. También el grupo de Leonel Fernández también ayer dio una rueda de prensa. El grupo de Leonel ahora va a volver a los inicios del PLD a vender. No se quiere transparencia. Ahora de que a vender boletos para la calle en los semáforos. No se quiere transparencia. No es el mensaje, ¿no? Que ellos dieron. Ya, está ahí. Ok, póngame al corte. ¿Quién entonces entiende este coordinador? Ministro, ¿usted vino a poner su renuncia hoy? No, estaba en una reunión de trabajo con el presidente. ¿Pero y qué hay de esos rumores de que ya usted va a dejar el Ministerio de Obras Públicas para aspirar a una candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana a lo interno, para luego ir a las competencias de la presidencial? Nosotros anunciamos que durante esta semana, dijimos lunes o martes, durante esta semana estaremos tomando, fijando una posición en ese sentido. Así que no se me desesperen y en un par de días hablamos, ¿de acuerdo? Pero es decir, que tiene esa intención. Ministro, hay sangre nueva entonces, en el entorno. Hay sangre nueva, ministro. Bueno, ahí están las declaraciones de don Gonzalo. Ahora, esta foto le quedó bonita a Gonzalo. Gonzalo parece está presidencial el tipo ahí. Pero sí, ponla ahí. El tipo tiene feeling, Avery. El tipo...
Bueno, pero la gente de esa Reinaldo, sangre nueva va a traer problemas con la sangre nueva vieja en el PLD. La, tú verás, con Reinaldo y compañía. Tú verás Reinaldo cuando le digan que no es él. Tú verás Reinaldo, ya Reinaldo está peleando contra Gonzalo. Ya. Gonzalo no se ha presentado como candidato. Y Reinaldo y su equipo le han entrado a dos manos al pobre Gonzalo. Yo le dije a ustedes desde el primer día que Danilismo está dividido. No. Danilo va a tener que bajar una línea ahí porque se están poniendo a loquear. Bueno. Yo le dije a usted que lo que más le convenía al presidente era dejar que todo el mundo corra, ponerse de árbitro y el que ganó, ganó y vámonos con todo para retener el poder. Eso es lo más sensato. Pero bueno, yo quién soy. Y después de esa rueda de prensa de ayer del grupo de Leonel, creo que eso se pone más lejos. ¿Y qué fue? ¿Porque van a rifar unos boletos? No fue eso lo que anunciaron. ¿Y qué fue lo que anunciaron? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, señores. Estamos de aniversario. Buenos días, RD. Un año en el aire. Gracias por preferirnos. Pero... Muchísimas gracias por continuar con Buenos Días, RD. Nos acompaña el director el superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Lo que pasa es que ya uno se acostumbró a decirle Sisalril. Pedro Luis Castellano, un placer, doctor, tenerle aquí con nosotros. Feliz cumpleaños. Gracias. Ay, gracias, doctor. Gracias a usted. Tenemos el honor de tenerlo aquí en nuestro primer aniversario. Bueno, el honor es mío y espero tener otras oportunidades. Claro. Cuando no estemos de fiesta, ¿no? Exacto, doctor. Adelante, doctor, como yo pasé por el Congreso, me he quedado con algunas vinculaciones o expectativas de cosas que uno puede contribuir o ayudar desde allí. A usted le toca la tarea de regentear, a mi impresión, este proceso de modificación a la ley 8701. ¿Cuál es el estatus? ¿Para dónde va eso? ¿Por qué perder tanto tiempo con algo tan importante? Sobre todo ahí mismo, doctor, que el 27 de febrero el presidente introdujo un proyecto de modificación. Dos. Ya la legislatura culminó hace unos días y el proyecto se quedó ahí en comisión. No pasó nada, ni hablaron de él, absolutamente nada. Yo recuerdo que cuando llegó Camacho dijo que ese era uno de los proyectos que no él ha iba. Nada. En el 2011 esta ley debió ser revisada. Doctor, los intereses, ustedes están dejando que los intereses perjudiquen al pueblo dominicano. Porque usted sabe que son los intereses que hay ahí detrás. Tú estás buscándome la lengua. Ay, María. Si no te conociéramos. No, es bueno decir que sobre los dos proyectos que el presidente anunció, los presentó. Sí. Pero son dos proyectos de reformas pequeñas. Uno se refiere a la eliminación del IDSS, del viejo seguro el social, viejo seguro, que sí. Yo no creo que era un clamor. Que de facto la ley lo debió haberse hecho antes. Claro. ¿No? Sí. Y que en ese mismo proyecto se crea el Instituto de Protección de los Trabajadores, de la Salud de los Trabajadores, que en realidad es una conversión de la actual administradora de riesgos laborales, agregándole nuevas funciones que tienen que ver ya más con la prevención, con la promoción de la salud de los trabajadores y no solo con la administración del seguro de riesgo laboral. Ese proyecto, es cierto que se trabajó un poco largo en el Congreso, pero bueno, ya esas son dinámicas internas del Congreso. Pero la buena noticia es que eso ya tuvo sus dos discusiones en el Senado. ¿Cómo? Y que pasó... Ese proyecto del Instituto. Y pasó a la Cámara de Diputados. Pasó a Diputados. El otro proyecto, que es un proyecto cuya principal función es fortalecer la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, la DIDA, y la Tesorería de la Seguridad Social. Además de, y puedo explicarle ahora por qué es importante, pero quiero completar la idea, además, hacer una rebaja, una modificación de la mora, de los intereses por mora,
cuando se retrasa una empresa en pagar sus obligaciones. Que hay un... Sí, eso significa... Los ayuntamientos una deuda, tienen una deuda impagable. Sí. Y eso mantiene fuera del sistema alrededor de 250 mil trabajadores. ¿Cómo? Por una situación injusta, porque en el cuando se hizo la ley, creo que tú estabas en el Congreso en ese No, entré después, fue en el 2001, entraste yo entré en el 2002. Cuando se hizo la ley, se estableció unos intereses por mora muy altos, probablemente con la idea de que eso fuera disuasivo, o sea, que nadie se retrasara. Pero en aquella época no había muchas pequeñas y medianas empresas, ni los ayuntamientos manejaban mucho personal, ni mucho recursos. Ni estaba el anticipo, que era una presión fiscal directa a esas micros. Lo que ha ocurrido en la práctica es que si tú te atrasas un mes o dos meses, no puedes pagar ya. No puedes. Porque lo que debes por penalidad es mucho más de lo que debes que el capital. Por el capital central. ¿Por resolución no se puede hacer nada con esto? El otro, no, eso está en la ley. En la ley. El otro elemento que contiene ese proyecto, que es el que ha sido conflictivo. Conflictivo no, el que ha habido que debatir y lograr consenso dentro del Congreso. Es una disminución la AFP de las y la comisiones que benefician la a las AFP, a las administradoras de fondos de pensión. Yo no hablo mucho del tema de pensiones, no es su área. Porque no es mi campo, pero lo que está planteado en ese proyecto es una disminución de las comisiones. Pero es contradictorio. Y eliminar una, porque actualmente tienen dos. Sí, pero es contradictorio, doctor. De eso vamos a hablar después, porque permíteme, Pedro, retomar el punto que usted planteó antes con los ayuntamientos. Yo tengo la siguiente preocupación. Ese dato que usted da de que 250 mil personas están fuera de del servicio de la protección de la seguridad social por deuda de los ayuntamientos y otras entidades. Porque ellos pagan. No le descuentan. Sí, sí, a los empleados. A los empleados. Pero los culpables fueron los administradores de esas entidades anteriores. Por lo menos en el sector público, que no cumplieron con pagar. Ahí está la liga municipal, los ayuntamientos, todo eso. Y es una pena, doctor, que por una mala gestión de un funcionario en particular, estén desprotegidos esos ciudadanos. Sí, ¿usted no puede meter la mano como superintendente en ese aspecto? Nosotros no metemos mucho en la parte de cotizaciones, de pago, eso es la tesorería. Sí. Pero precisamente la tesorería, que tiene esa responsabilidad, no tiene personería jurídica, no tiene presupuesto propio. Por eso es que el proyecto de ley fortalece, asignándole un financiamiento y dándole personalidad jurídica para que pueda proceder. Pero lo que tú estás señalando, Ángel, es muy importante. Lo que el proyecto plantea no es una amnistía, digamos, de la deuda, sino de los intereses por mora. La deuda es es una deuda con los trabajadores, exacto, con sus afiliados, con sus empleados. Eso es de ellos. Mientras tanto, ellos están perjudicados. Tienen que pagarla. Lo que sí establece la ley, el proyecto de ley, es que esa deuda puede pagarla en plazos. Renegociarse. En plazos largos. Sin los intereses. Y eliminarle exonerándole los intereses. Y entonces partir de cero de un interés más blando. Siempre que, a partir de ese acuerdo, pague el mes que le corresponde, empiece a pagar. Además del acuerdo de pago, el mes. Porque hay un elemento, doctor. No es pagar lo viejo y volverse a atrasar con lo actual. Cuando esta barbaridad de ley, que tiene cosas positivas, pero cuando tú la analizas en conjunto, fue una ley pensada más en el sector financiero, como decía María, que en nosotros, los trabajadores, que nos íbamos a beneficiar de ella en el tiempo. El espíritu de una ley es para lo porvenir, para beneficiar sector. ¿Qué tiene que ver lo económico en cuanto a una penalidad por impago versus el pago inicial del trabajador que vaya allá? Pero, bueno, es bueno aclarar también el proyecto. Ustedes me han puesto a defender el proyecto y el Congreso quien lo está manejando. No, pero es un proyecto del Ejecutivo. No, es el proyecto del Ejecutivo de la Nación, usted parte del Ejecutivo. Ciertamente yo tengo que hacer un reconocimiento al senador Vargas, que preside la comisión bicameral, que ha estado estudiando. Sí, pero le ha dado larga eso, Vargas. Porque realmente ha hecho un gran esfuerzo de consulta, de búsqueda de consensos, no solo dentro del Congreso, sino en el seno de los actores de la sociedad,
Y por lo menos yo creo que ese ha sido un buen trabajo. El proyecto que ha dado trabajo es... Sí. Hay otro, a propósito de lo que tú decías, un punto importante es que, vuelvo a repetir, no se trata de una amnistía. No, no, no. ¿Por qué? Porque allá hay dinero de los trabajadores. Uh-huh. Entonces, que ya pagaron. Lo que establece este proyecto también es que el dinero que correspondía ir a pensiones, de las cotizaciones atrasadas, debe ir a su fondo de capitalización individual, claro, de cada, claro, trabajador. Claro, a mí me lo cobraron. Y el que corresponde a salud debe ir allá. Ahí hay dos opciones. Si se le había contratado algún tipo de seguro de salud para esos trabajadores, se va a exonerar la parte que corresponde. Correcto. Okay, es lo ya, que dice la ley. Ya, ya. Pero si no, si sus trabajadores estaban desprotegidos, tiene que devolverse, claro, porque ese dinero es de los trabajadores. Correcto. Es de los trabajadores. Y entonces entraría al capítulo de capitalización de su cuenta particular. La parte de pensiones. La otra no. Porque lo de salud no se acumula, el sistema, el seguro familiar de salud, no, es lo que se llama el reparto, entra y sale, pero no se acumula. Hablando de pensiones, doctor, dentro de unos años. Dentro de unos años, una minoría de la población dominicana va a pensionarse. ¿Esto está en el proyecto también? ¿Solo tendrá acceso una minoría? No, es bueno lo siguiente. Ah. No, eso no se ha discutido. Lo que está en el proyecto es rebajar las comisiones que reciben. Para que sí, la capitalización de los pesos. No, está en el proyecto. Esa rebaja va a las cuentas individuales. Bueno, pero bueno decir que en estos dos proyectos no está en discusión la estructura del sistema, la concepción, el diseño del sistema. Bueno. Eso va a entrar en discusión cuando discutamos la ley en general, porque estos dos proyectos van muy puntualmente, temas muy específicos, sí, pero... y urgentes. Muy doctor, específicos y urgentes. La atención primaria. Pero es necesario, quiero decir que hay un consenso, una opinión creciente en el país sobre lo que tú planteabas, la necesidad de reevaluar, de revisar el diseño para ajustarlo, porque ahora hay 18 años de experiencia en su ejecución. Pedro. Doctor, pero no estuvo... hay que perder de vista lo siguiente, en el caso de salud. Sí. Antes de entrar la salud no tiene precio, como así tú bien has dicho. Doctor, antes de entrar... Tiene un costo. Tiene un costo. Y alguien paga el almuerzo. De alguna manera hay que pagarla. O se paga con impuestos, que es lo que hacen, por ejemplo, Inglaterra, Francia, Canadá, que ellos captan alrededor del 40-50% del Producto Interno Bruto como impuestos y destinan, Inglaterra, doctor, el 17, Estados, otros alrededor del 17-18% del PIB. Bueno, o se paga con impuestos o se paga con aportes de la ciudadanía. Porque es que cuando tú grabas de manera impositiva con el tema sanción, la multa, ¿no? Tú estás cohesionando y evitando que ese trabajador que ya pagó, que no tiene el vínculo directo, queda desamparado. Doctor, aquí estuvo el doctor Maromo Fernández, uno de los neurólogos más destacados del país, neumólogo, y él decía que las ARS encarecen el sistema de no seguridad social y que son perjudiciales para el usuario. Bueno, hay una corriente de opinión en el país que sostiene que hay que replantear la... ¿Qué es el seguro familiar de salud? Es una política de protección financiera. Exacto. Del derecho a la salud. Del derecho, derecho fundamental. Hay una corriente que plantea eso, que hay que reformular el sistema. Lo que yo no he escuchado hasta ahora es cuál es la opción. ¿Qué piensa el gobierno? Claro, ahora, eso se está todavía discutiendo. El gobierno no ha presentado al Congreso una propuesta de reforma general de la ley. Pero, doctor, y el compromiso es hacerlo antes que termine el presente año. Es que el señor gobierno, doctor, debería estar velando por la modificación. No, pero hay mucho que se ha discutido y trabajado. Pero, doctor, en el caso... de la Montalvo estaba arriba de, si de una de las leyes, sí está en una mesa de discusión, sí, eso, y el código de trabajo, que hay que hacerlo conjuntamente, para mí.
2040. Doctor, en el caso de... Y en esa misma mesa estaba el aumento de salarios. Y en esa misma mesa estaba el desmonte del anticipo a las pymes. Cállate que se anunció para enero. Cállate con eso, en doctor. Esa misma mesa. Son muchas mesas. Mire, el tema, yo soy camionero. Ajá. Y felicitaciones. Y entonces, el monotributo, que es la vía por la que parece se podrá accesar a que los trabajadores por cuenta propia puedan entrar al sistema y ser protegidos, choferes de camiones, choferes de guagua, choferes de concho, los frieros, los que venden. Los informales. Los cobradores. ¿Es posible en esta modificación incluir ese tema? No en esta, pero una de las cosas que se ha estado discutiendo para el proyecto general es la eliminación del régimen contributivo subsidiado. Claro. Tener dos regímenes. No se ha podido aplicar. Lo que no tienen capacidad. Que lo subsidia el Estado. Capacidad de contribución, que vayan al subsidiado. Exacto. Los que tienen capacidad de contribución, que vayan al contributivo. Déjame decirte que de los trabajadores, nosotros hemos estado estudiando el tema. Nosotros tenemos una unidad de estudios que estudia en profundidad aquellos aspectos que consideramos estratégicos para el sistema y aporta esas informaciones tanto al Consejo Nacional de Seguridad Social como al Ejecutivo Nacional para procesar decisiones. Nosotros hemos estado estudiando ese tema. ¿Quiénes son los que están fuera del sistema? Muchos de ellos son emprendedores, trabajadores por cuenta propia, pero la gran mayoría de los llamados trabajadores por de los 3 millones que falta por cubrir, que son pobres, ya están en el sistema porque están en el subsidiado. Pero los otros pueden pagar. De acuerdo a nuestra estimación, alrededor de más del 70%, casi el 80% de los trabajadores por cuenta propia, que son pobres, o sea que tienen un ingreso menor que el salario mínimo, etcétera, etcétera, ya están cubiertos. Están en el subsidio. Pero no hay una solución en el actual marco legal para los que son de ingresos medios, de ingresos altos. Y el chofer del camión, usen dinero para pagar. La ley actual no le permite, aunque quiera y aunque pueda pagar, no le permite entrar al régimen contributivo. Ahí es que entra el monotributo. Porque la ley establece que la única manera de ingresar al régimen contributivo es que te registre tu empleador. Exacto. Y si tú no tienes empleador, como no tiene empleador, no puede entrar, aunque ganes más. Hay una limitante. Que los que tienen empleador. No podría abrir que yo voluntariamente. Una limitante. Ahora, ese es el monotributo. Eso existe en varios países. Claro. Incluso en Colombia, que es parecido el sistema al nuestro, existe la posibilidad de afiliación voluntaria. Doctor, independiente al sistema. Hay algo que... Y eso es lo que se espera, una de las cosas. ¿Hay algo? Se espera que en la reforma de la ley se incluya la posibilidad de que las personas que tienen capacidad de contribución y no tienen un empleador puedan entrar a través del monotributo. Sin que sea muy muy costoso. Doctor, hay algo que me preocupa. Es más bastante. Barato que las Exacto. primas privadas. Sí, claro. Que, es y el hecho. Familiar. Sí. Ah, okay. No, o sea, no individual, no individual. Incluye a la familia. Sí. E incluye el seguro de riesgo. Y ahí laboral. Podrá entrar fácilmente 2 millones de dominicanos que hoy no tiene, están. Y tiene... De un día para otro. Tiene la sección de alto costo. Eso le iba a decir. Que te da 1 millón por cada evento. Eso le iba a decir. El tema de las enfermedades catastróficas. Y no tiene exclusiones. Si tú tienes una enfermedad previa y tú entras al seguro familiar de salud, no te pueden decir a esa enfermedad usted la tenía. La ARS, eso es lo primero que te... Los planes privados. Sí, eso. El seguro familiar de salud no lo puede. Los planes privados. Doctor, el tema de las enfermedades catastróficas y otros temas, por ejemplo, hay dominicanos que tienen una enfermedad, hay que operarlo, una cirugía de la cabeza, tienen que ir a un neurocirujano y hay que buscar 300,000 pesos, el dominicano no lo tiene porque el seguro o no le cubre o no lo tiene, entonces hay que salir a pedir o pedírselo al gobierno. ¿Cómo vamos a hacer con esa gente, doctor? Sí, nosotros tenemos tres grandes desafíos. Y a mí me gusta ser portador de buenas noticias, ¿no? Sí. Las malas noticias que lo de otro. Así mismo, así mismo. A mí me gusta destacar lo positivo que tiene el seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales. Tiene deficiencias, hay que corregirlas, pero a mí me gusta enfatizar lo positivo.
estaba así medio interrumpiéndote diciendo lo positivo que tiene el seguro familiar. Sí, claro. Bueno, pero hay por lo menos 3 o 4 cosas que tenemos que corregir relativamente pronto, porque ahora podemos. Y es necesario hacerlo ahora, porque hay muchas cosas que han cambiado en el país y en el perfil de necesidades de salud de la población, que en 5 o 10 años, si no las corregimos ahora, pueden afectar la sostenibilidad del sistema. Cuando se aprobó la ley, y más aún cuando se discutía la ley, que ustedes saben que tardamos 10 años discutiéndolo, el perfil de salud de nuestra población es totalmente diferente al perfil actual. Allá estábamos preocupados por la malaria, la tuberculosis, las diarreas infantiles, la neumonía. Eso prácticamente no. No, siguen existiendo, pero ya no son el problema predominante. Ahora es la de diabetes, la hipertensión, el cáncer, etc. Y eso obliga a repensar el catálogo de beneficios. Sí. Uno de esos puntos clave es la atención primaria. La atención primaria. O sea, ojo, no es, a veces se dice que hay que iniciar la atención. Aquí la atención primaria inició en los años 80. O sea, es incluir en el catálogo de beneficios la garantía financiera para que esas atenciones que corresponden estén cubiertas, estén garantizadas. Y eso es muy importante porque el enfoque de atención primaria, la Organización Mundial de Salud dice la estrategia de atención primaria, que en realidad es un enfoque, una manera de mirar la atención. Es un enfoque predominantemente proactivo, de prevención, de ir a buscar los problemas, no esperar que lleguen, y de garantizar que con la atención se evite las complicaciones, la complicación, o si tiene complicaciones que no sean irreversibles, etcétera, etcétera. Por otro lado, la atención primaria no tiene copagos, no tiene topes de cobertura. Eso reduciría considerablemente el gasto de bolsillo, el gasto familiar, sí, lo que hay que pagar en el momento que se necesita el servicio. Ese es, por cierto, uno de los indicadores más importantes que se utiliza a nivel internacional para medir la calidad de un sistema de aseguramiento de salud. Doctor, mientras más se reduce el gasto familiar de bolsillo, claro, mejor es el sistema. Así es. Mientras menos se reduce, más débil. Ah, claro. No están trabajando en la atención primaria, la parte preventiva. La otra cosa que hay que modificar exactamente es el tema de alto costo. Como lo tenemos, en pocos años va a ser incosteable. Así es. Tenemos que modificarlo de manera que podamos desarrollar un sistema que le pueda garantizar a quien lo necesita las coberturas que le corresponden totales, pero que no sea vulnerable a las manipulaciones que se dan en todo mercado. O sea, el mercado de la salud es un mercado muy imperfecto, y no solo en Dominicana, en el mundo entero, y hay muchos rejuegos en ese mercado, que si no hay regulaciones sólidas, fuertes, el mercado se deforma. Entonces, en este caso, cuando hay una modificación, una manipulación, son muchos millones los que están en juego. Es mucha la familia que sufre con esa manipulación. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Esta entrevista. No, pero ustedes me tienen que otro día invitar. No, no, está abierta. A mí me faltan preguntas. A mí me faltan 4 preguntas. Oye, me dejaron solo. Y empezar. Y empezamos a la y 20 y pico. Primero que todo el mundo. Lo que pasa es que cuando los invitados son buenos y el tema es interesante, el tiempo se va rápido. Pero don Pedro Luis, voy a dejar en la recámara lo que trae para compartir con ustedes y con los amables. A don Pedro Luis Castellano, superintendente de salud y riesgos laborales, las gracias por estar con nosotros y la invitación para que se quede. Nos vamos a una pausa muy breve. Invitamos a Virginia Pérez, a Beri Candelario y a todos los que están en el estudio a que festejen con nosotros este bizcochito y unas cositas que tiene Ana Celia, nuestro primer aniversario. Gracias, ya volvemos. María.
Bueno, señores, seguimos en Buenos Días RD. Estamos aquí, bueno, de manera formal con nuestros invitados del día de hoy. Y una invitada muy especial, la colega Beri Candelario, para agradecerles a ustedes por habernos permitido llegar a este primer aniversario y de hecho comprometerles a que nos sigan acompañando día tras día en Buenos Días RD. Virginia, Virginia Pérez, que es nuestra un talento muy especial que tenemos los viernes con una sección sumamente. Philly está de viaje, anda con un trabajo por San Martín, pero también es parte de este equipo de Buenos Días RD. Don Ángel Acosta, don Pedro Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Virginia, doña María. Nada, para nosotros es un placer, como siempre decimos, estar aquí cada mañana y contar con su sintonía. Nosotros brindamos para que este sea el primero de muchos años que estemos aquí junto con todos ustedes. Así que muchísimas gracias a todo el público que nos ha preferido durante todo este año y a todos estos técnicos que siempre están aquí para que salgamos bonito a través de las pantallas. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchachos. Virginia. No, feliz, feliz de ser parte de este genial equipo. De verdad que son un equipo muy profesional, muy dedicado, y que yo haya tenido la oportunidad, para mí es un privilegio, y que sean muchísimos años más juntos. Así es, don Ángel. Don Ángel. Bueno, feliz de compartir esta escena con ustedes y celebrar este cumpleaños en torno a personalidades que uno aprecia y respeta. A don Luis. Yo solamente quiero felicitarlos y que me sigan invitando. Tenemos guardado un par de cuestionarios. Quedan algunas preguntas a nuestra colega Beri. Muchas felicidades y, como dice María de Los Ángeles, por muchos años más que permanezcan aquí haciendo buen periodismo. Amén. Ese es el compromiso. Señores, gracias. Señores, brindamos. Brindamos con ustedes. Salud. Salud. Salud.